Rex, un policía diferente. Vení, mira lo que tengo. El primer premio. Vení, ven aquí, vení. Vení. Y ahora coge la pelota, vamos. El palo no busca la pelota. Dios. ¡Socorro! ¡Socorro, policía! ¡Socorro! Buenos días, Rex. Debería haberme imaginado que me oirías a 100 metros de distancia. No, no necesito ayuda. Me sé el camino yo solo. Está bien, igual que un niño pequeño. ¿Pero qué hago yo hablando con un perro? Ya sé que lo haces por amistad, pero intenta explicárselo a mi abrigo, ¿eh? ¿Stockfinger, eres tú? No, ese era Rex. Date prisa, tenemos que recoger el coche del taller. Ya casi estoy. Prepárate un café, ¿eh? ¿Tengo que tomarme un café? Aún piensa tardar media hora más y seguro que el coche todavía no está arreglado. Tendremos que esperar. Y a las 9:30 tenemos conferencia de trabajo. ¿Qué tipo de conferencia? Conferencia de trabajo. Es desesperante. No te pongas pesado, la mortadela no te sienta bien. Vete, coge el teléfono. Busca el teléfono. ¿Queréis coger el teléfono? Vamos, vete. Sí, aquí, Moser. Vamos inmediatamente. ¿Qué pasa? Han encontrado a una niña muerta. Rex, vamos. Atención, 131, posición. Aquella dama fue quien la encontró. Tenía 12 años. Fue estrangulada con toda seguridad. El médico dice que lleva aquí 2 días. ¿Sabemos quién es? Hemos encontrado este carnet escolar a su lado. Renata Wagner. Los padres denunciaron su desaparición el domingo por la tarde. 12 años. Es curioso que el asesino dejase el carnet y que no la escondiese mejor. Da la impresión de que la trajo desde la carretera y la dejó caer en este lugar. ¿Hay huellas de pisadas? Sí, de todos los tipos. Por este parque pasea mucha gente. ¿Qué indicios hay de que no la mataron aquí? Por las huellas que encontramos es casi seguro. ¿Por qué? El lugar donde se encuentra el cadáver suele ser el del asesinato. El autor pudo haber aparcado en cualquier sitio y haberla asesinado en el coche. ¿Algo más? En realidad no. Salvo esta entrada de teatro. Concierto de piano del pasado domingo. ¿La han...? No. Por lo menos no hay indicios externos. Cierra los ojos. ¡El primer premio! Casi me desmayo de la emoción. ¿Por el premio o por el profesor Hoffman? Por el premio, claro. La verdad es que ya no contaba con él. Oh, vaya, lleva tu nombre. Bueno, siempre te lo he dicho. Eres la mejor tocando el piano. Había algunos que no lo hacían mal. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Descansar? Ahora voy a contárselo a mi madre. Ven conmigo. No, todavía me quedan 2 horas de clase. Qué pena. Bueno, adiós. Adiós. Thank you.
¿Mamá? ¿Mamá? Lo siento, pero hoy no puedo venir a comer. La comida está en la nevera. Besos, mamá. Buenas tardes, soy Krista Stroff. ¿Puedo hablar con mi madre? No, tu madre no se puede poner ahora. Pero es importante. ¿Ni un momento? No, está con un cliente. Llama más tarde. Es que he ganado el primer premio. Ganado el primer premio. ¿Puedo pasar? Tocaré una pieza muy corta. Huellas de dedos a ambos lados del cuello. Derrames en los ojos y escoriaciones a los lados. El médico de la policía tenía razón, fue estrangulado. ¿Algo más? Algo más. Sé a lo que te refieres, pero no hay ningún indicio de crimen sexual. Al menos no aparente. Hemos encontrado algunas fibras en sus ropas que se corresponden con las que suelen utilizarse normalmente para las alfombras de automóviles. Si ahora me dices además la marca del coche, te consagras. Lamentablemente no puedo. Las hay para todas las marcas, pero al menos es una pista. Estuvo tumbada en el suelo de un coche. ¿Y dices que murió el domingo a...? Aproximadamente a las 15 horas. Una hora más o menos, como siempre. Tú lo entiendes. La niña fue a un concierto el domingo por la mañana. El concierto acabó hacia las 12:30. Después se subió en el coche de alguien que la llevó a alguna parte y luego la dejó tirada en donde la encontramos. Ajá, te extraña el lugar. Sí, un concierto de piano, un domingo en el centro de la ciudad. ¿No es donde suelen ocurrir cosas así? Quizás fue un asesino ocasional que la encontró en el camino. Sus padres dicen que nunca subía al coche de nadie. Bueno, tienes toda la razón. Hay cosas muy extrañas en este caso, pero en los tiempos que corren todo es posible. Los padres estaban deshechos, es horrible. La próxima vez le toca a Holler. ¿Y por qué a mí?
¿Es que crees que no me afecta? No soy tan fuerte como parezco. ¿Sabéis lo que se siente cuando tienes que decirle a una persona que su hijo ha sido asesinado? ¿Sabéis lo que se siente? Ya basta, Stockinger. ¿Y bien? ¿Has averiguado algo más? Era una estudiante mediocre y, sin embargo, excelente en música. Tenía clases de piano 2 veces a la semana con un profesor. ¿Con quién? ¿Nombre? ¿Dirección? Thomas Hoffman. Vive en el primer distrito. ¿Has ido a verle? Todavía no. Acabo de llegar de hablar con los que la conocían. Compañeras, amigas, profesores. Sí, Stocky, pero como no consigamos algo pronto, cada vez es más grande la posibilidad de que haya otra muerte. Es un asesino ocasional. Eso ya lo sé. Bien. Está bien, Rex. Tranquilo, no pasa nada. Creo que no existen antecedentes de un crimen parecido. ¿Y del concierto? ¿Alguien la recuerda? Un acomodador la ha reconocido por una foto. Estaba con 2 niñas que pedían autógrafos a la salida de artistas. Y eso es todo. Ah, sí. Ese día tocaba un trío de piano. Kuchera, Birsten y Krachan. El concierto no fue especialmente brillante. Pregúntale otra vez al acomodador. Quizá recuerde algo más. ¿Sabemos algo del aparcamiento cercano al sitio donde la encontramos? Por la noche es conocido como el aparcamiento de los amantes. Hay huellas de neumáticos de todos los coches de Viena. Mierda. Vamos, Rex. Volveré enseguida. Vamos, Rex. Significa que tenemos que esperarle. ¿Krista? ¿Krista? Cariño, siento mucho que la encargada no te haya dejado hablar conmigo, pero ya sabes cómo es. Te he traído una cosa. ¿Krista? Lo siento, hoy no puedo jugar. Pudo haber sido cualquiera. Un honrado padre de familia. Como aquel señor tan apacible que está allí sentado. Cualquier persona que de repente se haya vuelto loca y haya asesinado a una niña. Pues para ser así se ha comportado de una forma muy lógica. O no, eso depende. Por un lado, escondió a la niña y por otro dejó el carné. Da la impresión de que contaba, mejor dicho, que cuenta con que no vais a relacionar a la niña con él. Y yo tengo la impresión de que se conocían. ¿Se te ha ocurrido la posibilidad de que sea un simple asesinato alguien que no tuviera el más mínimo interés en una violación? De momento no, todavía quedan demasiadas preguntas. Pero creo que es la primera vez que lo hace. Es posible. Cometió errores. Dejó el carné. Escondió a la niña al lado de un paseo. Da la impresión de que estaba demasiado nervioso como para hacer desaparecer las pruebas. Richie, si te puedo ayudar de alguna forma... Gracias. Richie, piensa que puede hacerlo otra vez. Espera, te daré cuando lleguemos. Disculpe. Oiga, disculpe. Busco el despacho del señor Moser. Yo soy Moser, pero no creo que pueda ayudarla. La policía me ha dicho que debía venir a verle inmediatamente. Señora, estamos muy ocupados. ¿Qué ha ocurrido? Mi hija Krista desapareció ayer por la tarde. Ya. Por favor, venga conmigo. Ese Schwartz tampoco puede haber sido. Tiene una coartada perfecta. ¿Y cuál es? Lleva 2 años en la cárcel. Mala suerte. Mis colegas Stockinger y Hollerer, la señora Stropp, la han enviado aquí. Su hija desapareció ayer. Siéntese. ¿Qué edad tenía su hija? 12. Y dígame, ¿cuándo desapareció exactamente? Ayer por la tarde. Desde entonces la he buscado por todas partes, pero no ha aparecido. Por eso fui a la policía. ¿Sabe quién la vio por última vez? Sí. Caterina, una compañera de colegio. He hablado con ella. Mi hija Krista estaba encantada porque había ganado un concurso de piano y quería... ¿Qué pasa? Señor Stock, tenemos que ir a su casa.
¿Ahora mismo? Vamos, no hay tiempo que perder. ¿Vive sola con su hija? Sí. Me divorcié hace 8 años. Su padre paga la pensión, pero no se preocupa de ella. Vive en el extranjero. Bien, por lo visto, su hija llegó a casa, dejó las cosas del colegio y salió de nuevo. Bueno, antes me llamó a la tienda. Quería hablar conmigo, pero no se lo permitieron porque yo estaba ocupada atendiendo a un cliente. ¿Y no tiene idea de a dónde puede haber ido? No, me he pasado la noche pensándolo. Posiblemente quería ir a contarle a alguien que había ganado el concurso de piano. ¿Y a quién querría contárselo? No lo sé. Es posible que alguno de los tenderos del barrio. Se lleva bien con el panadero. Bien, preguntaremos. ¿Ha reñido últimamente con su hija? No, ¿por qué iba a hacerlo? Me refiero a si han tenido alguna discusión. Bueno, es muy comunicativa, pero las cosas negativas sabe esconderlas perfectamente. ¿Qué cosas negativas? Sus notas no son demasiado buenas, no hace más que pensar en la música. Y algunas veces tiene problemas en el colegio, pero se los calla. Señor Straub, ¿por casualidad lleva a su hija un diario? Sí. Está en su escritorio, en el cajón. Yo nunca lo he leído. Es el mejor pianista que conozco. Su música es la más hermosa. ¿A quién se refiere? No tengo ni idea. Las niñas siempre se encaprichan de algún músico. Mi hija siente debilidad por los pianistas. Me siento muy celosa cuando lo veo con otras niñas. ¿A cuántos pianistas conoce su hija? La verdad es que no se me ocurre de quién puede estar hablando. Si ayer hubiese estado en casa. Perdone. ¿Dónde tiene clase de música su hija? En el colegio, con una beca. No puedo permitirme las clases particulares. ¿Cómo se llama el profesor? Hoffman. Profesor Hoffman. Es el mismo que tenía la primera nota en la boca. ¿Hoffman? ¿Ha dicho que el nombre es Hoffman? Tiene mucha paciencia con ella. Esta mañana estuve hablando con él, pero tampoco sabe nada de Krista. El colegio está muy cerca, ¿verdad? Sí, a 3 manzanas. ¿Qué cree usted que le ha pasado? No lo sé, señor Straub. En cuanto sepa algo, se lo diré, ¿de acuerdo? Tranquila. ¿No te dije ayer que investigases a ese Hoffman? Y yo se lo dije a Hollerer. No puedo ocuparme de todo. ¿Entonces no lo habéis investigado? Hollerer se ocupó del tema. ¿De verdad crees que el profesor de música puede haber asesinado a su alumna? ¿Qué desea? Nos gustaría hablar con usted, señor Hoffman, pero será mejor en otro sitio. Moser, Brigada Criminal. Hoy acabaremos un poco antes. Volved todos a vuestras clases. ¿Vienen por lo de Renata Wagner? Lo he leído en el periódico. ¿Por qué no nos llamó, señor Hoffman? Ella era una de sus alumnas. Sí, pero yo no sé nada. La última vez que la vi fue hace una semana. ¿Dónde estuvo usted el domingo entre las 12 y las 2? Lo recuerdo, estuve en un concierto. Tengo un abono. ¿Estuvo en la matiné del domingo?
Sí, exacto. Puedo enseñarles el programa. Aún lo tengo. Acompáñeme, por favor. Me gustaría ver su casa. Sí, pero ¿por qué? Porque ella también estuvo en el concierto. Yo no vi a la niña. ¿Es tan raro no ver a alguien en una sala llena de gente? Fue un gran concierto. Se agotaron las entradas. Ah, sí. A nosotros nos dijeron otra cosa. Fue un concierto muy flojo. Se vendieron como máximo un tercio de las entradas. Pues sin embargo no la vi. ¿Y después del concierto? ¿Dónde estuvo? Se lo digo por enésima vez. Fui a dar un paseo y después me fui a mi casa. ¿Tiene testigos? ¿Usted los tiene cuando va a pasear? El caso es que es usted el que necesita testigos, no yo. ¿Sabe por casualidad dónde está Krista Stropp? ¿No era ella alumna suya? No tengo ni idea. Ya se lo dije a su madre. ¿Por qué cree que le mentiría a esa señora? ¿Dónde estuvo ayer por la tarde? Aquí. Estuve corrigiendo ejercicios. ¿Cuánto tiempo? Desde el mediodía hasta bien entrada la noche. Esto no tiene buen aspecto para usted. Una niña asesinada y otra desaparecida. En ambos casos no tiene coartada. ¿Está insinuando que yo tengo algo que ver con ese asunto? Lo he entendido perfectamente. Y si sabe dónde está la pequeña Stropp, será mejor que lo diga. ¡Pero es que no lo sé! Una vez más, ¿qué hizo usted después del concierto? Lo hemos registrado todo y nada. Pues seguid, poned la casa entera patas arriba. ¿Y a dónde fue usted a pasear? ¿Calles, plazas? Dígamelo con detalle. ¿Tiene usted sótano, señor Hoffman? Esto no lo había visto nunca, un sótano con 3 pisos de profundidad. La mayoría están conectados entre sí. Hay kilómetros de pasadizos. Si se sabe cómo, se puede llegar hasta las catacumbas. ¿Has estado en ellas? No, eso lo dejo para los turistas. Rex, ¿qué has encontrado? 11, Hoffman. Muy bien, Rex. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Estás loco? ¿Nunca entraste en un sótano de niño? Pues lo mismo. No tuve una niñez tan salvaje como la tuya. Tiene su parte positiva. ¿No hay luz? Aquí guarda los trastos. Es demasiado inteligente para olvidar algo. No es tan frío en lo que se refiere a su coartada. Estaba bastante inseguro. Ya me he dado cuenta. Quizá el sótano nos diga algo más de él. ¿Qué es eso? Posiblemente el metro. Pasa muy cerca. ¿Qué le pasa? Ha encontrado algo. Venga, abrámonos paso. Quieta, apártate un poco. Mira, hay otro sótano. Rex, tranquilo. Tranquilo. Rex, maldita sea. Rex, Rex. Rex, ¿dónde estás? Rex. ¿Tiene usted una segunda vivienda, una casa de campo, una caravana o algo así? Es un instrumento muy delicado, por favor. Lo hemos encontrado en el trastero. Estaba escondido. Señor Hoffman, ¿puede decirme a quién pertenece esta muñeca? Dios, no tienen ni idea. Por eso se lo pregunto. ¿Puede darme una explicación de por qué esconde usted juguetes en su domicilio? No voy a decir nada más. ¿Rex? ¿Rex, dónde estás? Parece que viene de allí. ¡Rex! Mira, allí está. ¡Rex! ¿Qué hay ahí?
Rex. Rex, sal de ahí. Rex. Rex. Maldita sea. Dame el teléfono, llamaré a los bomberos. Aquí abajo no funciona. Coge el de Hollerer. Señor Hoffman, vámonos. Será mejor que coja un par de cosas. ¿Estoy arrestado? Detenido temporalmente. ¡Hollerer! Llama inmediatamente a los bomberos. Rex está sepultado en el sótano. ¡Mierda! Lleven a ese hombre a comisaría. ¡Vamos, vamos! ¿Está todo bien, Richard? Nada está bien. Dios mío. Rex, pronto estarás bien. No tiene lesiones internas. Por lo que parece, sufrió un shock. Ajá. ¿Y ahora qué le va a pasar? Puede que en los próximos días esté inquieto. Pero, en general, su estado es bueno. En un par de días estará completamente recuperado. Usted también debería ir al médico. No tengo tiempo. ¿No tendría una tirita para mí? Venga. Ya sabe usted que oficialmente no puedo atenderle. ¿Atiéndame de forma no oficial? No puedo creer que me esté pasando esto. Es como una pesadilla. Para nosotros también, señor Hoffman. Han asesinado a dos niñas que recibían clases de piano de usted. Las dos niñas han sido estranguladas. Dígame, ¿tocando el piano se fortalecen las manos? Tuvo la oportunidad, ¿no es cierto? Las niñas confiaban en usted. Ellas fueron a su casa y... entonces las maté. ¿Eso cree? Así de fácil, sin ningún motivo. Podría haber perdido los nervios. Se propasó con ellas. Las niñas podían acusarle. Su carrera como profesor estaba ¡no en es juego! ¡Verdad! ¡No soy ningún loco! No me dedico a asesinar a niñas inocentes y a esconderlas después en el sótano. Tal vez no tuvo la oportunidad de deshacerse del cadáver, como con la primera niña, la que encontramos en el estanque del parque. ¿No coincidió con ella al salir del concierto y le ofreció llevarla a su casa? Lo que necesitan es un asesino. ¡En mi vida le he hecho daño a nadie! ¿Eso dice? No ha hecho daño a nadie. Nosotros tenemos otra información. Una vez lastimó seriamente a una niña.
Fue un accidente. Llevó a una niña en coche, tuvo un accidente, la dejó allí herida y fue a la policía 2 días después. Estaba en estado de shock. Vagaba sin saber por dónde iba. Eso también lo dijo en el juicio. Pero no es verdad que estaba borracho y que solo fue a la policía cuando se le pasaron los efectos del alcohol. Yo no estuve en aquel concierto. ¿No estuvo? Ahora una versión nueva. Y juró que había estado allí. Incluso nos enseñó la entrada. Hace años que tengo un abono, pero no suelo ir al teatro. ¿Sabe, señor Hoffman? He oído muchas coartadas, pero la suya es la peor de todas. Quería tener una coartada con lo del concierto. ¿Cómo dice? ¿Una coartada? ¿Para qué? ¿Qué historia nos va a contar ahora? La niña del accidente. Desde entonces es parapléjica. En aquel momento mejoré. Que me ocuparía de ella. Su madre está divorciada, tiene apuros económicos. Yo paso los fines de semana con la niña. La muñeca. La muñeca es para ella. Si esto se hubiese sabido, sería como tirar mi trabajo por la ventana. Señor Hoffman, ¿ahora pretende hacernos creer que se pasó todo el domingo con la niña y su madre? Su madre se llama Irene Gruner. Pueden llamarla. Bien, ¿qué te parece? ¿Stockinger? Ese hombre dice la verdad. Tenemos que empezar desde el principio. Vamos. Siento tener que volver a molestarla, señora Straub. Pero hemos encontrado el estuche de su hija. Y falta la medalla del primer premio. ¿La ha encontrado usted? No. Sé que es difícil para usted. Pero ¿podemos entrar en su habitación? Sí, pase. Quédate con ella. No, Stock, yo... Quédate con ella. Gana un premio. Viene a casa. No encuentra a su madre. Lógicamente quiere contarle a alguien que ha ganado el primer premio. ¿Pero a quién? Es muy comunicativa e inteligente. No se lo contaría a cualquiera. Se lo contaría a alguien que supiese valorar un primer premio.
Se lo contó a alguien que entendía de música, ¿comprendes? Señor Strong, me gustaría... Lo siento. ¿Hasta dónde analizaron los de huellas los pasillos subterráneos? ¿Esto aquí? No demasiado. Dimos por supuesto que Hoffman había llevado a la niña a los sótanos de la casa. Además, 15 metros más allá aparecen más túneles. Bien, empezaremos por ahí. Rex. Hasta aquí lo hemos comprobado todo sin encontrar nada. Lógico, en este suelo no quedan huellas ni de pisadas ni de arrastre. ¿Y ahora cómo continuamos? ¿A dónde llevan los otros pasillos? Dos están cerrados por peligro de derrumbamiento. Los otros dos conducen a los sótanos de la casa de al lado. Entonces iremos por este. ¡Quieto, Rex! ¿Qué pasa? ¿Has encontrado algo? Huellas de arrastre. Serán de la pequeña Strong. Si no, Rex no habría reaccionado. Vamos. Bueno, aquí acaban las huellas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Tienes idea de dónde estamos? No. ¿No tienes el mapa? Bueno, ¿cuál de los dos elegimos ahora? ¿Qué le pasa? ¿Ha oído algo? Vamos. Pues yo no oigo nada, excepto ese ruido. El perro oye 400 veces más que tú. Bien, Rex, bien. A ver qué has encontrado. Debimos haber ido por el otro pasillo. Sigo sin oír nada. Pero él sí. Vamos. Escucha eso, Stocky. Un piano, ¿y qué? Un momento. Aquí está, Cuchera. ¿Cuchera? Ese no es el pianista al que la niña pidió un autógrafo. Exacto, Stocky. Espérame aquí. Sí, dígame. Moser, brigada criminal. ¿Profesor Cuchera? Sí. ¿Podemos pasar? No puedo imaginar lo que quiere de mí, pero... Pase. No le entretendré mucho rato, pero... ¿Tocó usted el piano en una matiné el pasado domingo, profesor Cuchera? Cuchera. Por favor. Así es. Yo era uno de los intérpretes. Sí, lo sé. ¿Qué puedo hacer por usted? Después de la matiné, desapareció una niña de 12 años. Sí, es horrible. Lo he leído en el periódico.
¿Ya han detenido a alguien? El acomodador dice que después de la matiné firmó autógrafos a varias niñas. Es lo normal. Mis colegas y yo solemos firmar autógrafos. Es agradable que las niñas se interesen por la música clásica. Hay otra desaparición. Krista Straub. ¿Le suena ese nombre? No. No la conozco. Escribía sobre usted en su diario. Al principio pensamos que se refería a su profesor. Discúlpeme, no le entiendo. ¿A dónde quiere ir a parar? Krista Straub no podía permitirse comprar una entrada. Pero le conocía. Vivía aquí cerca. Vivo aquí desde niño. Por supuesto me conocen los vecinos. Por supuesto. Sí. Por eso esa niña vino a visitarle. Quería contarle que había ganado el primer premio. Quería contárselo a usted. ¿Pero qué está diciendo? ¿Pretende insinuar que yo la maté? Rex, ¿qué has encontrado? Muy bien. Rex, eres el mejor. Esto lo perdió la pequeña cuando luchaba con usted. Eso es mío. ¿Sí? Supongo que habrá ganado bastantes medallas en su vida. Pero ninguna que lleve el nombre de Krista Straub. Quería estar un rato conmigo, después del concierto. Ella me admiraba. Hablamos sobre música. Cuando llegamos a mi coche, me ofrecí para llevarla a su casa. ¿Y Krista Straub? Vino a verme aquí. Llamó a la puerta. Le dije que no tenía tiempo, pero entró de todas formas. No entiendo. ¿Cómo pudo pasar? ¿Y por qué llevó a la niña hasta el sótano de Hoffman? Él era su profesor de música. Fuimos compañeros de estudios. Y hace tiempo teníamos un cuarto de pruebas en el sótano. Pensé que le culparían a él. Y lo consiguió. Pero no del todo. Ya abro yo. Buenas tardes, vengo a clase de música. Espera, Rex. ¡Stockinger! ¡Ahí te va una visita! De acuerdo, Richard. ¿Qué está pasando? Oh, nada importante, el profesor está enfermo. ¿Entonces es usted amigo del profesor Kuchera? Digamos mejor que lo conozco desde hace poco tiempo.
¿Usted toca el piano? Yo no. Pero tengo un amigo que tiene un gran oído para la música. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Pregúntaselo a él. Venga, Rex, salúdala. Bien. Hola. I see heroes without fear. Killing thunder, empty streets, tired to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be. When a dog takes over control.